¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio de Las Sofás 2. Y vamos a continuar, estamos aquí en el teatro después de ese flashback que tuvimos con Joel en ese museo de los dinosaurios. Después el tema espacial, también estuvimos en la exposición de animales de Norteamérica. En fin, después de ver todo eso, ese flashback, también los mensajes de los luciérnagas dentro del museo. Vamos a ver qué pasa, porque hay interferencias por radio. Dina no está aquí, no sé si habrá subido a ver esas interferencias, a ver qué ocurre. Pero vamos a subir. Vamos a subir y vamos a ver qué pasa. Si hemos podido conectar con alguien. ¿O qué? ¿No estoy irresistible? Claro. ¿La has arreglado? Era un cable suelto. La antena. Oyeron lo del colegio. Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. ¿Y ella qué? Aún nada. Unidad Romeo, preséntense en el puesto 2. Repito, preséntense en el puesto 2. Confirmen. Bueno, los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el 6. Hay un montón de actividad en el 2. Supongo que será su base. Eso ayuda. Oye, anoche fui idiota. Sí. Llegan informes de bajas en el 14. Que todas las unidades informen. Cambio. Aquí el 13, unidad Lima cerca. ¿Cuántos scars hay? Cambio. Parece que no hay scars. Solo un intruso solitario. Armado. ¿Un intruso cambio solitario? Tommy. ¿Y el 14? Pues no estoy del todo segura. Vale, prueba. Si esto es el 7, el 12 debe de estar por aquí. Supongo que estará por esta zona. Hillcrest. Vale. Dina. Sí. Mal asunto. Oye. Lo encontraré. Tú sígueles la pista. Sí, vale. Espera. Dame la mano. Te dará suerte. No creo en la suerte. Yo sí. Buena excusa para quitarse a Dina de en medio y que me toque ir con Ellie. Dejarla embarazada y que no se pueda mover, y claro, pues evidentemente se ha quedado ahí. Hillcrest. ¿Seguro que es aquí? Sin duda es aquí. Sí, se oyen disparos, así que tiene pinta. Vale, cositas para hacer. Por aquí de momento no hay nadie. Hola, pues... ¿algo por aquí? ¿Munición de pistola? Vendría bien, ¿eh? No me voy a quejar si me dais un poco de munición de pistola. Trapos... Se puede bajar por aquí.
Es todo afuera. Parece que es una puerta con pestillo, voy a abrirlas aquí. Mira, una mesa. ¿Eso es? Es un premio a... Dale, dale, ahí. Boris Legasov, arquería Sunnyvale, primer puesto. Hostias. Hostias, este no será... Los Scar habíamos visto. Esto que es para verlo otra vez. Los Scar habíamos visto que los mataban con flechas. Y este tío ha ganado un premio a, pues, al mejor tirador, ¿no? Feliz cumpleaños, papá. El mejor matachasqueadores de la zona de cuarentena. Vale. Este tío que estamos viendo aquí es de los Scar, ¿eh? Claro, pero vamos, clarísimo. Ojo la de piezas que hay aquí, ¿eh? Muchas cosas nos están dando, ¿eh? Cuando te dan tanto... Prepárate para lo peor. ¿Qué podemos mejorar? ¿Nuestra pistola es mejorable? No, no es mejorable, está a tope. El revólver sí es mejorable. La escopeta sí es mejorable. Podemos mejorar la capacidad de la escopeta. Mira, la capacidad creo que es importante para intentar llevar el máximo de munición posible. Así que vamos a meter esta mejora. Lo primero. Digo lo primero porque creo que tengo para más, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que tengo para más. Veamos. Vale, tengo 30, con 30 la escopeta no puedo mejorar, el fusil tampoco. No, no puedo mejorar nada. Pues ya está. Pero estaba yo, pensaba que podía mejorar algo más. No va a ser el caso. Bien, llevamos ahora mismo revólver. No, mejor la pistola silenciada. Y aquí escopeta y fusil, sí. Vale. Bien. Vamos por aquí. Echar un ojo. De momento no se ve nada. ¿Esto dónde da? Pues esto da... Da un poco de alcohol. Hay cuchillas por aquí. ¿Puedo fabricar algo? Es que creo que no tengo arma. No, no tengo un arma para fabricar. Pero tiene que haber algo, tío, que no tengamos todavía disponible para crear. Y en lo que gastemos cuchillas, porque si no, no tiene ningún sentido eso. A ver, ¿por dónde es? Parecía un hueco ahí, pero no. Ah, es por aquí arriba. Vale. Sí, la verdad que sí. Aguanta Tommy. Aguanta Tommy, vas a decir. Si Tommy no para de liarla. Creo que Tommy se basta por sí solo, ¿eh? Por sí mismo, ya lía él. Está haciendo una limpieza de lobos impresionante. Vale, pero no es Tommy solo, ¿eh? Son Tommy y los Scar. Están todos aquí a tope. Boris, los lobos entraron en la base de Fedra y encontraron las listas. Dicen que han empezado a ir puerta por puerta en busca de soldados. No dejaré que me maten en mi propia ciudad. En cuanto se calme todo, intentaré regresar con otro nombre. No puedo encontrar a Alfie. Le dejé comida en tu porche trasero. Si no vuelvo, achúchalo fuerte de mi parte. Siempre os quiso a Sofía y a ti. Yolanda. Vale. Creo que hace referencia a un perro, ¿no? Que le ha dejado comida en el porche y tal, sí. Tiene que estar haciendo referencia a su perro, vaya. Bien, hay unas escaleras ahí. Unas escaleras muy interesantes. Yo voy a echar un ojo por aquí. Me parece que no hay nada, pero en cualquier momento cogen y nos dan el susto y no queremos. Aquí no he entrado, ¿verdad? No, no me suena. No, no me suena haber entrado aquí. Me estoy rascando abajo un segundo. Estoy jugando con una mano. Puerta bloqueada. ¿Puedo ir por ahí? No.
Trapos. Nada por ahí. Tendré que salir. Anda, mira. Podemos actualizar el diario. Leamos. A ver, ¿hay algo que me haya dejado? No, no están maleantes. Eso es lo último que vimos. Leamos aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Cómo? Estamos empezando. No debería haberle dicho eso. Ahora me tratará de forma diferente. Lo sé. Ojalá no se me hubiera roto la máscara. ¿Desde cuándo sabe que está embarazada? ¿Dónde estábamos hace un par de semanas? ¿En Boas? Recuerdo que vomitó en Kennewick. Es demasiado. Joder, ahora todo tiene sentido. Los vómitos, lo pesada que está. Joder, Dina, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Y tú? ¿Confiaste en ella? ¿Qué debería hacer? Es demasiado tarde para dar la vuelta. Hay que terminar esto cuanto antes. Joder, los lobos. Joder, los lobos es el símbolo este que hay aquí. Bien, cositas, a ver. Por aquí no se ve una entrada. Tiene que haber alguna forma de entrar aquí, ¿no? ¿Desde dónde puedo entrar aquí? Parece que por arriba. A ver, pero no tengo forma de subir ahí arriba, ¿no? La norma de los lobos deben cumplirse. Y pintado encima, lobos de mierda. ¿Veis? Ahí está la ventana esa. Pero no puedo entrar por esa ventana. Eso es aquí. ¿Veis cómo se ve esa ventana de ahí? Y ahí tengo que poder entrar porque, ¿veis? Hay suministros, hay cosas. ¡Anda! Pues sí, se puede entrar. Y no por la ventana, sino por el conducto de ventilación. Vale. ¿Hay algo aquí? Aparte de una botella de alcohol. Un botiquín que no me sirve porque estoy a tope. Munición del fusil que no me sirve porque no puedo llevar más. Y aquí unas piezas. Pues no, pues tampoco ha sido muy útil, la verdad, entrar por aquí, ¿no? De mucho no ha servido. Por desgracia. Bueno. Hemos entrado igualmente. Si hubiese habido algo importante, pues no lo habríamos llevado. Que oye, cosas importantes hay porque hay munición y tal, y hay suministros que se pueden utilizar, pero es que estoy a tope. Estoy gastando poco, la verdad. Subamos y vayamos con cuidado. Con cautela, con caution. No sé por qué he hecho. Nueva orden. Estate atento por si pasa por aquí. Tengo algo. ¿Infectados? Ahí adentro. Vale, ojo. Vale, que el perro va a seguir el rastro. Con los grandes es más fácil. Podrían estar en cualquier parte. Vamos a encontrarlo y para casa. Vale, corre, 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 corre. Casi me ve el lobo, el perro. ¿Tengo que matar al perro? Hemos perdido a otro soldado. Vale, fabrica. Hay que curar esto ya. ¿Qué hace apuntando hacia aquí? Ojo, van dos perros, ¿eh?
No puedo fabricar silenciador. ¿Y el otro perro? ¿Sabemos algo del otro perro, tío? Vale, vamos a movernos por aquí. Vale. Puedo salir por aquí. ¿Esta puerta tiene pestillo? No, no tiene pestillo, pero voy a abrirla de todas formas. Voy a dejarla abierta. Por aquí se puede salir, hay una puerta aquí. Vale, se va por allá toda hostia porque acaba de informar de que han matado a los perros. Puedo alertar, tengo botellas, ¿no? Tengo una botella. Puedo intentar alertar. Venga, a ver. Vale, sí, me acabo de ver. Joder, vale. Tranquilo. Venga, crack. Vuelve a por más. Vale, esto no va a ser un problema, ¿eh? Lo tenemos controladísimo. Sí, sí, Emma. Pues Emma, ya no hay Emma. Hay un perro y hay otro más escondido. La carga. ¿Se van a quedar escondidos? A ver. Ya no hay chico. Quieto. Tranquilo. No es buena idea ponerte a tiro de seguir, la verdad. La verdad es que no ha sido buena idea, para nada. Vale, parece que lo hemos completado. Si me hubiese quedado para hacer silenciadores, pues habría hecho silenciadores. Nos habría matado con silenciador, pero todavía no puedo mejorar esa habilidad, ¿no? No, me hace falta 40 y tengo 32. Sí. En cuanto pueda tener silenciadores que me sirvan 5 tiros, si no 3, pues igual puedo hacerlo entero en sigilo. Pero ahora mismo, al menos así no puedo. Podría haberlo hecho entero en sigilo, tirando botellas, acercando a diferentes lugares y matando cuerpo a cuerpo en sigilo, pero bueno, pues, pasando, ¿no? Creo que como lo he hecho así ha sido más rápido. Hemos hecho un poco de sigilo y un poco de ir a lo loco. Bueno, a lo loco tampoco, que he estado bastante cubierto. Bueno, no a lo loco, sino alertando, digamos alertando. Vale, podemos seguir, en principio. Dale ahí. Dale, Eli, con ganas. Vale, dejamos esa parte de ahí cerrada. Y a ver, porque aquí no veo nada. Pero igual que no veo nada, puede aparecer alguien. Sí, podemos seguir, en principio. Dale. Hola, ¿qué tal? Nada. Nada ni nadie, cosa que me extraña, pero venga, sí, te lo compro. ¿Se puede entrar ahí? No se puede, se debe entrar ahí, porque aquí no hay nada que hacer. A ver. Anda, pues igual nos hacía falta esto, ¿no? Para empujarlo. Puede ser que eso haga falta ahora.
Esperemos que no. ¿Tengo que mover esto por algo? Sí. No sé para qué. Pero... creo que esto lo tengo que mover para algo. Aquí, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿cómo hacemos esto, eh? A ver, eso estaba completamente inclinado. Pero... lo puedo poner en este lado, que no está tan inclinado, y no va a caer. O si va a caer, no lo sé. Espero que no. No, aquí no cae. Bueno, sí cae, pero tarda más en caer. Me vale. A la garaje no podemos entrar. Vale. Pues nada, por aquí. Vamos a echar un ojo así rápido. Nada. Munición, munición de pistola, me viene bien. Hola, ¿qué tal? Trae lo que tengas ahí. Es una nota. Boris, lo siento mucho, lo que esos lobos le hicieron a Sofía fue horrible. No puedo evitar sentirme responsable. Llevo tanto tiempo dando la murga a todos para que hagamos algo contra los lobos. Debería haberla disuadido cuando comenzó a hacer pintadas sobre sus reglas. No te conté nada, pensé que la había dejado. Sé que quieres vengarte de los lobos, créeme, te comprendo perfectamente, pero no podemos. Ahora no. Debemos mantener la cabeza fría, dejar que las cosas se calmen. La gente acudiría a ti para saber cómo manejar la situación. Después del brote te convertiste en su líder. Necesito que vuelvas a serlo. Que nuestra lucha no sea en vano. Uli. Vale. Aquí tenemos piezas que me voy a llevar. Esto parece una pizarra, pero no hay nada pintado. Vale. Por ahí una bici. No creo que pueda hacer nada con ella. Me molaría ir en bici. Pero no. Y ojo, Jorge, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Minas trampa. Vale, me gusta. Vale, para esto seguro que podremos usar las cuchillas o... o alguna cosita de esas que no estábamos dándole uso. Vale, podemos mejorar algo. Al fusil no, sí a la escopeta. O al revólver. Habilidad, recarga, la cadencia de fuego, le podemos mejorar a la escopeta. Sí, puede ser interesante disparar más rápido. Sí. Mejoremos la escopeta. Venga, dale ahí. Perfecto. Suenan las motos. Y la escopeta mejorada, vale, bien, correcto. Coge trapos por aquí. Eso para recuperar salud, no lo necesitamos en este momento. Y por aquí toca seguir. Hola, ¿qué tal? ¿Algo? Alcohol, llenos de alcohol. Vale, para fabricar las minas, ¿qué? Explosivos y recipientes. Estamos a tope de las dos. Para esto hacía falta trapos. Vale, hace falta trapos para los silenciadores. Estaría interesante coger algo. Estaría interesante coger algún trapo más. Veo esto bastante abierto. ¿Cuál es el camino? Pues no lo sé. Yo he salido de aquí, ¿no? He salido de aquí, de la tienda de bicis. Pero tenemos esto, Velvet Tattoo. Por allí parece que sigue la calle. Tenemos esto que es una tienda de animales. Y tenemos esto que es un bar. Diría que es un bar. Ojo. Dale ahí. Balas de revólver que no me hace falta. Eso es comida que tampoco nos hace falta. Y esto es una caída que no me esperaba. Vale. No ha sido buena idea caer aquí. No ha sido buena idea caer aquí. Escopeta en mano. Recarga.
Pero la linterna está, está últimamente en los últimos, eh. Están maleantes, quedamos en que eran ciegos, ¿no? Tú eres ciego, ¿no? Sí, eres ciego, eres muy ciego. Vale, como ciego que eres, yo voy a tirar una botella aquí. Vamos a tirar una botella ahí. Vamos a hacer que os acerquéis. Y ahora que estáis los dos ahí, vamos a tirar un cóctel molotov. Y os vais a quemar un poco. Hostia, me podría haber tirado una mina trampa. Tarde, un poco tarde eso. Sí, un poco tarde. ¿Está viniendo por mí? Esto los aturde, pero no los, no los mata. Vale, han muerto ambos. ¿Sueltan algo? No, no sueltan nada. Bueno, sí, sí sueltan. Sueltan nubes ácidas. Que hacen bastante daño. Pero no. No sueltan nada que me sea útil. Ojo, balas de fusil. Me gusta. ¿Balas de fusil o de escopeta era? Me lo de fusil. Bueno, la cuestión. Sí. Que muy bien. No hay nada más, ¿no? En principio no. Me gustaría ver si por aquí hay algo para coger. No parece. No, de momento no parece que haya nada. Podemos ir por aquí al baño. Esto me gusta. Trae, 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 trae. Trae, vale. Tenemos mejora, eh. Tenemos mejora disponible de silenciadores mejorados. Esto me gusta. Esto me gusta. Y la siguiente mejora, a ver, sería bajas sigilos son más rápidas. Me gusta 60, eh. Que cuesta 60, ya son bastantes puntos, eh. Sabéis que no se puede mejorar todo. Tienes que ir eligiendo lo que quieres mejorar en Eli. Y de momento, pues la parte sigilosa no me parece mala idea. La verdad. Por aquí no hay nada más. Bueno, por aquí acabo de saltar al baño de vuelta, pero esto no. No. Podemos subir, sí. Podemos subir, vamos a subir. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde hemos salido? Es una tienda de niños. ¿No? Anda, un manual de entrenamiento a buenas horas que acabo de gastar. ¿No? ¿Eso es un manual de entrenamiento? ¿O me lo estoy inventando? Deportista de exteriores, en este número 15 reseñas y evaluaciones de miras para fusil de caza. 10 cosas que debes saber antes de despellejar a un ciervo. Gangas, encuentra ofertas increíbles para cuchillos, cámaras, gafas de visión nocturna y otras herramientas. Muy bien. Efectivamente, es una nueva rama de mejora que es de precisión. ¿Es la última? No, no es la última, hay otra más. Aumenta la estabilidad al apuntar, moviendo al apuntar más rápido, alcance del modo escucha, mantener la respiración y una habilidad bloqueada. El alcance del modo escucha me interesa, pero para ello necesitaríamos 30, 30, 60 y otros 40, 100 puntos para llegar hasta eso. Hablamos de, bueno, 100 puntos, 100 cápsulas, 100 lo que sea. Hablamos de bastante. Hablamos de bastante. Anda, salgo de la tienda y encontramos infectados, qué bien. ¿Solo uno? En principio solo uno. Vale, problemas. No es solo uno. No es solo uno. Mátalos, mátalos, rápido, rápido. Viene. No es un problema que venga. Si es solo uno. Tío.
No hay problema si es solo uno. Solo es uno. Bueno, de momento no lo sé. Pero yo no he terminado aquí, Eli. Aquí el juego... No sé si es que yo voy muy lento jugando o qué, pero no sé, me gusta verlo todo. Pero si podemos coger suministros, algún coleccionable. Ahora, por ejemplo, hemos encontrado el manual de entrenamiento. No sé, a mí me gusta ver el juego al 100%. Y ver todo lo que podemos ir encontrando. ¿Esos son tambaleantes otra vez, tío? Sí. No, pero es que no es otro, no, es que hay otro dentro. Vale, quería comprobar una cosa. Mátalo, mátalo. Bien, quería comprobar una cosa y es... ¿Hace algo el molotov realmente? ¿O lo puedo matar de un escopetazo igual? Respuesta. La respuesta bastante clara. El molotov sí hace, porque le he tenido que meter tres escopetazos. Y con el molotov solo le tengo que meter uno. Así que sí, el cóctel molotov. Tengo que usarlo contra los tambaleadores. Bien. Conclusión que sacamos, muy interesante. Muy útil para próximos enemigos. Uli, fue Boris. Lo vi disparar a esa patrulla de lobos contra su camioneta. Dios, lo entiendo, mataron a su hija. Pero ha firmado nuestra sentencia de muerte. Solo nos queda una salida, entregárselo. Sé que es tu amigo, pero si solo vos abrieron un fuego contra una chica por unas pintadas, imagina lo que nos harán si creen que protegemos al asesino de tres de los suyos. Reúnete conmigo donde siempre estarás el toque de queda. X. ¿Quién será X? El señor X. Pues nada, tipo de incógnito. Un tipo de incógnito. A ver aquí. Y vamos a ver aquella sala de atrás. No sé si habrá algo. Pero me vendría bien munición de escopeta, porque contra los tambaleadores estos se gasta, Otra nota, veamos. ¿Qué te cuentas? Oye, cuando venga Dale, te va a pedir la combinación de la caja fuerte, pero ve al taller y ponla tú. Si no, te dará la murga mil veces más. La combinación es 30-82-65. Vale. 30-82-65. Alguien tiene que hablar con su mujer. Ya sé que prefiero pensar que se recuperará, pero hay que ser prácticos. Dicen que los lobos tienen médicos de verdad en su base. Nadie podría reprocharle nada si se fuera. Salvo Boris, pero que le dé. 30-82-65, ¿vale? Es la combinación de la caja fuerte. Que no sé dónde está, dicho en el taller, ¿no? Habrá que ir hasta allí de alguna forma. ¿Será alguno de estos edificios que... Sí, que hemos visto, vaya. Vale, sí, podemos salir en principio. No hay nada más aquí. ¿Estas son las escaleras esas de la colina? Vale, pues espérate porque por aquí. Porque todavía hay cosas por ver. Espérate, espérate, Eli, que hay cosas por ver aún. Quiero ir al taller. A por esa caja fuerte. El taller... ¿El taller es este de las bicis, tío? No, creo que sea este de las bicis, ¿no? A ver. A ver, esto es una peluquería, esto no es un taller. Es una peluquería o un centro de belleza o algo de eso, pero... un taller no es. A ver, taller a mí me encaja que sea el de las bicis, pero no me suena haber visto ninguna caja fuerte. Ahora volveremos a mirar, de todas formas. ¿Se puede ir por aquí? No sé a dónde puedo ir por aquí. Estoy mirando a ver si veo algo. ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? Ahora mismo no sé dónde estoy. Uli, sabes que Gilcrest siempre tendrá un lugar en nuestros corazones, pero después de lo de Sofía hemos decidido ir al estadio con los demás. Debemos pensar en nuestros hijos, los Brandman. Postdata, he visto a Boris hará un par de horas. Intentamos hablar con él, pero estaba como ido. Habla con él, por favor. Chicos, espero que os unáis a nosotros. Bueno, gente, que estaba intentando huir de los lobos, básicamente. Sí, básicamente. Los lobos, bueno, pues... Me estaba liando un poco.
Sí, un estudio de tatuajes. A ver. Trapos. Más pastillas. Estamos cogiendo bastante pastillas, eh. Podríamos saltar por aquí atrás, ¿verdad? Vale, ¿y aquí qué podemos hacer? Auto repairs. Vale, esto es el taller. No es lo de las bicis. Lo de las bicis es una tienda de bicis. Esto es un taller. ¿Por dónde entro? Está claro que esto lo tengo que usar para entrar en algún sitio. O solo para quitarlo de la puerta. No, 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 quiero entrar. ¡Hostias! 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 Vale, la cagada que me he marcado con la escopeta... ¡Hostias! La cagada que me he marcado con la escopeta ha sido importante, ¿eh? ¿Sabes? Yo sacando la escopeta para disparar, madre mía. Vale, vale. Quédate, crea tu molotov, anda. Crea tu molotov. Vamos a crear un silenciador también. Vale, me quedo sin trapo, no pasa nada. Hostia, no me esperaba yo eso, eh. No, no queda nadie, ¿no? Vale, caja fuerte. Hemos visto antes la combinación, que era 30, 82, 65. Vamos a marcarla. 30. 82. Se va rápido por atrás, sí. 82 y 65. Muy bien. ¿Qué encontramos? Pues encontramos funda, una funda aquí, ¿para qué? Para llevar dos pistolas. Puede ser, ¿eh? ¿Me equivoco? No, no me equivoco. Munición, partes de estos, más munición. Y más munición que no podemos usar. Bien, aquí lo que decía, dos armas. Vale, perfecto. Vale, estamos muy bien, sí. ¿Veis? Muy importante esta caja fuerte. A ver. Es probable que encontremos algo aquí detrás, eh. Bueno, eso es zona de esporas, pero ya veis que a Ellie no le hace falta poner esa máscara, así que un poco. Más partes aquí. Cajoncito que tienes aquí. ¿No lo nota quizá? No. Un cartucho de escopeta. Mira, como que he intentado disparar antes y no tenía. Vale. Listo, ¿no? Sí, en principio esto está todo listo. Bueno, vamos. Ahora sí, nos vamos. Aquí hay alcohol, ya lo. Ahora sí, nos vamos. Hemos visto ya también el centro de tatuajes. Sí, hemos visto todo. ¿Verdad? Bueno, por si acaso. Por si acaso, que antes cuando hemos salido había zombies reinfectados aquí. De gratis. Por cierto, aquí no se les llama zombies, tío. Se les llama infectados. Siempre. Creo que no los han llamado zombies en ningún momento, eh. Curioso. Curioso, ¿no? Porque a mí se me viene mucho a la cabeza, pues, zombies, ¿no? Pero no los llaman zombies. Hay flechas. ¡Ojo! Nos vamos a llevar las flechas. Vale, de aquí a nada estamos encontrando un arco, ¿eh? Tenerlo clarísimo. Pues eso ha sido Tommy que la estará liando. Allí ha sido. Pues seguro que ha sido Tommy. Bueno, eso casi seguro. Pero lo comprobaremos en el siguiente episodio. Este lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás. Porque yo